palabras que no son comunes, que una va al diccionario, no las encuentra, o encuentra otro significado que no tiene nada que ver con el que le damos nosotros. ¿Ando? No, 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 no sé la definición. Como machismo, a mí me suena como machismo. Un concepto muy importante del feminismo y del estudio de la cultura. En nuestras sociedades hay androcentrismo. ¿Qué quiere decir eso? Voy a decir qué quiere decir la palabra. Andros quiere decir varón, hombre. Centrismo, que está en el centro. Entonces, que ese concepto lo usamos para explicar que en las sociedades patriarcales, donde el poder del padre, del patrón, del jefe, del conjunto de los hombres es muy importante, ellos están en el centro, androcentrismo. Quedan en el centro, por ejemplo, de la actividad económica, quedan en el centro de la actividad política, están en el centro de las experiencias de la mayor parte de las religiones, están en el centro de la vida familiar. Pareciera que las familias giran en torno a ese ser central que es el varón, el hombre, y si no, lo masculino. Por ejemplo, en la política, a veces hay una acusación a las mujeres que irrumpimos en la política, se acusa de que somos, nos volvemos masculinas y que nos masculinizamos. Y la gente no entiende que la cultura masculina es la que ocupa el centro en la política, en los partidos políticos, en el Congreso, en la Cámara de Diputados, de Senadores, en las cámaras locales, en las confederaciones patronales, en todos los espacios sociales, económicos, políticos. La cultura masculina está allí. Y cuando una entra en ese espacio, o se adapta y se acopla, o es colocada en el lugar en que tradicionalmente los hombres colocan a las mujeres, como mujeres para su servicio, servicio personal, afectivo, laboral, o servicio sexual. Y es muy fuerte eso en la política, lo sabemos todas las mujeres que hacemos política, y entonces algunas, para no acabar en eso, se masculinizan para ser tratadas como un par por los hombres, como uno, como ellos. Hablan fuerte, los saludan así de palmadita en la espalda, y el androcentrismo impregna entonces la cultura política. Eso tenemos que cambiarlo. Tenemos que cambiar que sean los hombres, su cultura masculina, machista, la que ocupe el centro, y más bien eliminar el centro y que emerjan diversidad de formas de cultura no autoritarias como es el androcentrismo.